Hola amigos, bienvenidos. Hoy les voy a preparar unas auténticas corundas michoacanas. Se las voy a preparar de una manera simple y 100% auténtica. Esta receta es fácil de preparar y queda súper esponjadas y riquísimas. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar. Aquí tengo 12 hojas de milpa, de preferencia que se encuentren recién cortadas. Estas ya se encuentran bien lavadas. También necesitaremos 2 kilogramos de masa de maíz nixtamalero. Esto lo pueden comprar en tortillerías cuando se encuentra recién molido. También necesitaremos una cucharada de sal, media cucharada de bicarbonato y una cucharada de polvo para hornear. Y por último necesitaremos 700 gramos de manteca de cerdo requemada. Esta la pueden encontrar en carnicerías. Es la manteca que sacan después de preparar las carnitas. Yo les recomiendo esta manteca debido a que les da un sabor riquísimo. Pero si ustedes no encuentran esta manteca de cerdo en su región, pueden utilizar cualquier otra clase de manteca de cerdo. Bueno amigos, manos a la obra, empecemos nuestra receta. Empezaremos llevando a un bol la sal, el bicarbonato y el polvo para hornear. Ahora vamos a agregar la manteca. Vamos a mezclar esto muy bien por aproximadamente 5 a 7 minutos. Después de haber batido muy bien, agregaremos la masa y con nuestras manos bien limpias vamos a mezclar por aproximadamente 10 minutos. Es muy importante que mezclen perfectamente bien, es parte fundamental para obtener unas corundas bien esponjaditas. Aquí les muestro cómo debe quedar la masa. Esta es la textura adecuada. Si no les queda de esta manera, la pueden ajustar con un poco más de masa o con manteca, lo que ustedes vean que le haga falta para que les quede con esta consistencia. Ahora les voy a mostrar lo que haremos con las hojas de milpa para poderlas utilizar. Vamos a retirar la parte del centro. Esta parte es la que hace que la hoja no sea flexible. La vamos a retirar para poder utilizar los dos laterales. Ya tenemos todo listo para empezar a formar las corundas. Aquí tengo la masa, las hojas, les di otra lavada más después de haberlas cortado. Vamos a preparar las corundas de frijoles con queso, pero ya el relleno es optativo. Yo estoy utilizando queso mozzarella. Pueden utilizar cualquier clase de queso que sea para derretir, que no contenga tanta sal, porque ya la masa tiene sal y los frijoles fritos también llevan un poco de sal. Bueno amigos, manos a la obra, aquí les muestro cómo prepararlas. Llegó el momento de llevar a cocinar las corundas. Aquí tengo ya mi vaporera con el agua hirviendo. Vamos a bajar el fuego y empezaremos a agregar las corundas. Después de agregar la base de la vaporera, vamos a agregar un poco de las hojas que nos quedaron y después las vamos a cubrir con un poco de hojas de las mismas que utilizamos. Como ven, acomodé mis corundas en forma circular, dejando un espacio en medio. Esto ayuda a que todas se cocinen uniformemente. Ahora vamos a agregar el resto de las hojas. Las tapamos y las vamos a cocinar a fuego medio-alto por aproximadamente una hora y ya con esto podremos servirlas. Para la salsa verde picante vamos a necesitar 1 kilogramo de tomatillos, 1 taza y media de agua, 8 chiles serranos,
4 chiles habaneros, 2 dientes de ajo y una cucharada de sal. En este momento llevaremos a cocinar los tomatillos, los chiles serranos y los chiles habaneros. Los cocinaremos por aproximadamente 15 minutos para poder seguir con nuestra receta. Aquí tengo los chiles y los tomatillos previamente cocinados. Vamos a agregar la sal, los ajos, el agua y lo llevaremos a licuar. Miren amigos, qué riquísimas quedaron. Ya probé una porque no me pude resistir. Quedaron súper deliciosas y extra esponjadas. Les va a encantar el resultado. Bueno, con permiso, vamos a probarlas. Miren nada más qué cosa tan riquísima. Con permiso. Qué maravilla, se deshacen en la boca. Son una cosa riquísimas. Bueno amigos, pues llegó la hora de despedirme. Muchísimas gracias por haberme acompañado y espero que estas riquísimas corundas sean de su agrado cuando las preparen. Gracias, bendiciones y hasta la próxima.